Bueno pues vamos a darle inicio Vicky Borbó, buenas tardes, ¿cómo las pasado este fin de semana? ¿Cómo cómo lo cómo lo pasaste el fin de semana? Vi es más, vi que tú estuviste bien activa Uy, por sí. ahí. Sí. De verdad, este fin de semana fue súper lleno de actividad. Sí, lo vi. Yo vi que andabas como turista por ahí, turisteando por el Colosseo, cumpliendo su sueño que sí, no, sé, sí, 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 sí. no sé cuántos años lleva acá en Roma y nunca ha ido al Colosseo. Oye, de verdad, no es posible. Por eso dije, no, ni un año más debe pasar que yo tengo que ir a ese Colosseo por dentro quería descubrir por dentro y por, el... por dentro por dentro está bien está sí, bien sí, conocer sí. por dentro me fui a bailar también vi Ahí me des... después me de... desencadené este fin de semana ¿verdad? wow qué más viste vi también después, el, y... el siguiente día no sé el siguiente día vi los tacos que... para recuperarme de la <laughs> de, de la noche <laughs> <laughs> claro claro sí 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 comer bien para recuperarse porque dormir no pude dormir entonces <laughs> Ay Dios mío, Dios mío, Vicky, Vicky. ¿Y te tú me... qué tal tu fin de semana? Te me estás descarreando. Mi fin de semana ha sido, mire, Viquita, mi fin de semana ha sido sí. este. A ver, cuenta, cuenta. Sábado me fui de parranda. Ya. Aquí, tú ade aquí adentro en la radio mismo. Ah, ya. Haciendo <laughs> contenido. Sí. Domingo metido aquí mismo en la radio. Ya. Estamos el lunes, también sigo metido aquí, no hay quien me saque. Bueno, esos fines de semana yo también los paso, ¿eh? A veces me escapo y como que me desahogo para coger aire un poquito. Y, de, y después yo me hago dos o tres fines de semana donde es trabajo, trabajo, trabajo. No hay... O sea, este, este fin de semana tú lo, tú lo pasaste bien, bien divertido, ¿verdad? Pero... Sí, 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 este fin de semana me lo cogí para mí, para recargar las energías, para después ponerle más... Claro, más, sí, más, más, más duro, fuerza. Más Venir, duro, o sea, más eh, bien fuiste bien. fuiste a descargar un poquito esa mala de energía. A lo mejor que uno tanto carga, Va carga y, sí, y, sí, sí, y descargas todo eso. Sí, 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 ese estrés. Bueno, bueno, tocando tocando el tema. Tocando el tema que tú vienes hoy con, con un libretón escrito, no sé... <risa> <risa> no sé, creo que, no sé, tú trajiste un libro entero ahí. Un libro entero ha traído, señores Vicky. Entonces, vamos... Vamos a darle vía a eso. Sí, sí, porque en realidad hay muchas cosas que decir sobre las prácticas esotéricas. Por lo general uno dice, bueno, brujería, ay, eso es malo. Punto. Se cierra allí en esos conceptos que tenemos en la cultura latinoamericana sin entender en realidad qué hay detrás de esas prácticas esotéricas que tienen que ver con la espiritualidad. Parece claro. que no, pero en realidad sí. Sí, luego la votamos ahí sobre el, la brujería que hay que conocemos todos en, es, en esta sociedad del momento ¿no? que claro, es, obviamente. puede ser ay como dicen le, hizo, le dio agua de calzón <laughs> es, esas son las prácticas esotéricas que conocemos en nuestra cultura Eso... latina desgraciadamente no la tenemos vista como una cosa. Eso así. es cuando, eso es cuando ustedes quieren amarrar a un hombre sí. y lo ven al hombre, lo ven como medio embobado, así, de, ah, y así, ¿qué pasó, pana Ya no quiere salir, ya no quiere disfrutar con los amigos. ¿Qué le, qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a ese hombre? Así mismo, agua de calzón, agua de calzón le dieron, agua de calzón, no hay más nada. Sí. Y, y a las mujeres, ¿qué le pueden dar? Agua de boxer Ahí sí que no sé, porque por lo general son las mujeres que hablan más de estas cosas. <laughs> claro, obviamente, obviamente. Es que son de ustedes mismos que sale la palabrita esa, agua de calzón. Sí, yo lo he escuchado varias veces y bueno, desde mi punto de vista, de verdad, es algo triste. Porque entonces, si te gusta un hombre y tú lo quieres tener a tu lado, no es así que lo vas a tener. O sea, lo vas a tener por obligación, lo vas a obligar a ese pobre hombre. No, no está bien, ¿no? y además estás haciendo algo malo porque yo estas cosas la veo más desde el punto de vista de la energía claro porque es energía que tú estás moviendo hacia la otra persona tú estás haciendo algo que, tiene, que entra en su, en su vida y en su energía entonces no te va a traer cosas buenas claro pero bueno lo que tú estás ahí moviendo atrayendo más que todo energía energía es energía negativa claro. Sí, porque no estás atrayendo hacia ti un amor verdadero, estás atrayendo una cosa obligada y estás haciendo que una persona eh, viva ciertas cosas por, por obligación, ¿no? Y le estás entrando en su vida, digamos. Claro, obviamente. Sí. Pero bueno, yo tengo una pregunta, una pregunta para ti, Vicky. Ustedes mujeres, ¿eh? ¿por qué siempre, o sea, no lo digo que tú lo digas o a lo mejor tú lo habrás dicho en sus tiempos? En tus épocas no lo sé, pero yo quisiera saber, o sea, de una mujer, ¿por qué dicen siempre agua de calzón cuando quieren embobar a un hombre? Es porque lo hacen de verdad, eso emboba. Yo lo digo porque no sé, no sé. Yo hasta el al día de hoy pienso en no haber estado embobado con una mujer, pero <laughs> o quién sabe me lo han hecho y no me he dado cuenta. <laughs> ¿Me entienden? Me lo han hecho y no me he dado cuenta, a lo mejor, pero bueno. Yo quisiera saber por qué agua de calzón. ¿Qué significado tienen esto ¿O es, una, o es un mito que, que nace de esas épocas de allá? No sé quién diablos se lo inventó, pero bueno. Bueno, yo creo que la verdad está en medio, como se dice siempre, ¿no? Algo Ajá. de verdad hay. O sea, no por fuerza, de verdad no estoy segura de que sea algo que hacen realmente así, como lo dicen, ¿no? Pero de que usan estas cosas para los hombres si los usan porque a mí me pasó una vez cuando yo tenía 17 años hubo una chica que me dijo, "¿Te gusta ese chico?" "Sí, me gusta ese chico." "Y por qué no le haces un amarre?" "¿Y qué es eso de la amarre?" Mi madre. <laughs> no, es que se hace así, 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 yo de verdad, pero no, no me parece, che. no tiene sentido decía yo, porque, porque si no le gusto o, no, o él me gusta y no le gusta. o sea, no. Claro, claro, obviamente. yo decía, "Pero cómo es posible esto?" <laughs> Entonces, yo ahí entendí que existen estas, estas existe prácticas, de que existe quien las practica, existe quien cree, porque hay quien no cree en estas, en estas cosas, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, yo, en mi teoría, por mí, eso no existe. Pero bueno, ya. obviamente sabemos que la brujería existe, pero para mí, para mi criterio, no existe porque no creo. Uh -huh. no, o sea, digo, no existe porque yo no creo. En, en realidad existe, existe, porque cuando te hacen una brujería, un mal, eso te cae porque te cae. Yo he visto, he visto en tantas personas, en tanta gente que, que le hacen brujería y les veo, che, a veces están hasta en, en fin de vida algunas personas. Sí, así dicen, ¿no? Es, digamos que es bastante tabú y bastante misterioso el tema porque en realidad... Tal vez no lo sabremos, no lo sabremos bien hasta el fondo si esto es real o no es realidad, hasta dónde puede llegar. Claro. Yo en lo que sí creo es en esa energía, en la energía. No, uno puede de pronto sentir coraje o envidia de, hacia otra persona y mandar esa energía negativa que sí nos llega, porque somos energía, somos energía y, y cogemos y sentimos alrededor de nosotros eso, ¿no? Claro, entonces obviamente. sí nos llega y entonces no es tanto hacer brujería o cosas así, pero eh, esos sentimientos llegan de todas formas. Es que sabes lo que pasa, mira, yo ahorita mismo estaba, dame un segundito, lo que yo estaba haciendo aquí es para llegar a más alcance porque el, el tema está muy muy interesante y, uh -huh. y hay que hay que compartirlo, mi gente, los que están colegados ahora, por favor compartan, a compartir para llegar ¿Sí? a más público. Compartan en todos sus grupitos, compartan... Ya, yo ahí, también voy a compartir. Compartan ahí mandando a la prima, al primo, al tío, a la tía, a la mamá, al papá, a la abuelita, al abuelito. Ya. Manden al marido, al mozo, al amante, a, la... a... a quien tenga, pero mándelo, mándelo, que nosotros no decimos nada. Aquí. <laughs> manden ya. a todos manden a todos yo ya compartí compartí envié a todos a todos los okay. grupos y los amigos para que escuchen estos este tema del día de hoy de mujeres sin tabú que habla hablaremos no solo de brujerías de la espiritualidad de las prácticas esotéricas claro porque así es. comprende en realidad muchos temas eh, esto nace desde la, las viejas culturas que prácticamente era un modo para conectarse con la con, con su ser espiritual claro. y hacían hasta rituales que hoy en, vi, en día son vistos como cosas extrañas. Es verdad, mira, yo he visto también casos: he visto casos que hay mujeres que, hacen, que le hacen brujería en el tipo de al, al hombre, o sea, a la pareja, al marido, lo que sea. He visto que le hacen también eh, que digamos una brujería para que ya el miembro no se le, no se le pare más, <laughs> no pueda estar con otras mujeres. Porque yo he visto casos aquí, aquí mismo en Roma, yo he visto, sí. he eh, conocido amistades por ahí que me han contado en confianza, dicen, no, uh -huh. me dicen diablo, loco, yo no sé, ya no se me para, no puedo estar con otra mujer, veo otra mujer, no se me para con tal mujer, solo con mi mujer se me para. De verdad. Así me han dicho, digo, diablo, loco, pero... ¿qué pero eso pasando? debería ser algo normal, no algo que tiene que suceder por... por por terceras partes, digamos. Sí, pero o sea, uno como hombre, uno como hombre yo pienso que es algo lógico, que es normal el miembro, el miembro se te va a parar si usted ve, si usted ve un cuerpazo por ahí dice, "Diablo", eh! o a lo mejor, bueno, no digo que solo por ver un cuerpo, unas nalgas se les vaya a parar el miembro. No digo eso, solo que digo en la manera de que, o sea, en la manera de que a lo mejor tú estés, te vas con otra mujer, estás con otra mujer y no se le pare el miembro y solo se te pare únicamente con la mujer tuya. Entonces, ahí viene la sospecha. Y dice, mi mujer me está haciendo brujería para que a mí no se me pare estando con otra mujer. <laughs> ¿O me equivoco? Eh, sí, sí, puede ser. Hay sí. muchas personas. Yo he visto también que hay brujerías que, que cogen, hacen la foto, le meten alfileres, Ay, crean, crean muñequitos, crean tanta vaina. Sí. Tanto, tanto... Oh. He visto tantas cosas, tantas, tantas que, Dios mío, te quedas con la boca abierta. Por eso sí. te digo, existe la brujería, pero para la gente que digamos como yo, yo no creo, yo digo, no existe porque yo no creo, ¿me porque entiendes? Tú, exacto, porque todo depende también de la fe que tú le pones a las cosas, ¿no? Si claro. tú decides, yo no voy a creer en estas cosas no le pongo mi energía, porque como siempre es energía, claro. entonces eso no, no se expande, digamos, como que lo bloqueas, le dices no te doy el permiso porque yo no creo en esto, no me voy a enfocar en esto, punto y basta. Como así también la, la parte espiritual, en realidad, o sea, uno puede también hacer hechizos positivos. Claro. Por ejemplo, las limpiezas, ¿no? Porque uno de todas formas con esa energía negativa que a veces te encuentras sin querer. También te puedes hacer una limpieza y esa es una práctica esotérica positiva. Que le pasen el huevito, dices. Yo me voy a hacer curandero, señores, para pasar huevo. Hay otros modos también. No, a mí me gusta pasar huevo. Eh. Ay, de todas formas. Lo que pasa es que no conocemos bien todo este mundo que ofrece tantas variedades, porque claro. hay un poco de ignorancia, hay un poco de miedo, viene visto un poco como algo malo, pero en realidad la parte buena hay cosas que te pueden ayudar, como pueden ser los cristales. Eh, yo conozco, conozco un poco sobre el tema, incluso he probado, hay piedras, cada piedra tiene su su, su poder, digamos. Claro. Sí, y entonces tú, tú puedes hacer meditaciones, esa es otra parte de espiritual que podemos usar como herramientas y son positivas, no por fuerza tiene que ser algo negativo, ¿no? Porque la meditación nos ayuda a conectar con nosotros mismos, a limpiarnos de esa energía, a visualizar cosas positivas y es algo bueno. Claro. Sí, sí. Bueno, dice, dice por aquí Sandra, Sandra Inés dice que eso es solo creencias. Son solo creencias. Sí, dice ella sí. Las prácticas son, esotéricas. Ajá, son la brujería. Sería eso, ¿no? Sí, sí, sí. Dice sí, que sí. son creencias. ¿Tú qué opinas sobre esto? Yo digo que pueden ser creencias, pero en realidad esa energía, bien o mal, llega. Pero, Aunque bueno, sí si sean creencias. Yo creo tanto en la energía. Yo creo que eso es lo que más eh, efecto hace pero bueno yo, yo yo digo que a lo mejor eso de la brujería es más que todo como tú dices son energías sí. eh, yo pienso que esta energía eh, nace a, en base a, a que si tú la traes si tú por ejemplo si, como te dije yo desde un comienzo no yo yo no creo en la brujería porque yo no creo pero sí. si yo en mi cabeza me meto en meto la pequeña la mínima la mínima le meto de que, que digo puede hacer que existe de verdad. Entonces ya yo metiendo esa palabra... Pongo la duda. Pongo la duda. Y poniendo la duda, yo ya, yo ya la, le estoy abriendo la puerta sí. a que eso entre a, hacia mí, ¿me entiendes? Es verdad. Por eso decía, ¿no? Depende de, de la fe que tú le pones, si quieres creer o no quieres creer. Pero de todas formas, yo creo que tiene todo que ver con la energía. Y así como tú, si crees y lo haces para otra persona te estás dañando tu energía, porque también yo creo mucho en el karma, ¿no? Como nos comportamos con los demás, así mismo vamos a recibir. Lo que damos, recibimos. Entonces, si tú estás haciendo algo por otra persona, que exista o no exista, es, eres tú que le estás dando esa cosa, o positiva o negativa. Y entonces estás moviendo esa, esa energía para un lado o para el otro. Claro, obviamente. Eh, eres tú que le das el espacio, ¿no? O sea, es como como quien dice cuando digamos alguien viene te golpea la puerta de tu casa, sabes tú si le abres o no le abres a la persona, ¿me entiendes? Sí. Entonces si tú abres das espacio a esa energía mala, a esa negatividad, entonces es obviamente que esa brujería te va a caer y te va a caer depende como tú la como tú la aceptes en la manera de cómo, cómo Cómo tú vayas a creer eso porque si tú profundamente crees que eso existe, que dice diablo me en la brujería, esto eso te va a caer mal, te va a caer malísimo y vaya a correr a hacerse pasar el huevo, señora. <laughs> sí, porque lo estás pensando, te estás enfocando en esa cosa. Claro, obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez alguna vez has hecho brujería en tu en tu juventud inocente, digamos? <laughs> no. No, 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 no. ¿Nunca has pensado decir, ah, digo, bueno, mi novio, quiero que sea para toda la vida? Con tu alfiler, por ahí ta y tan, 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 no. Tan. no, porque yo pienso que todo lo que son las relaciones, los sentimientos, deben fluir. O sea, también es una parte de, de autoestima, ¿no? Porque si alguien no te quiere, tú... ¿Qué mierda quiere de esa persona? Si no te quiere, quiérete tú. Entonces no tiene sentido hacer una cosa así, ¿no? Claro, obviamente. Es que ahí, ahí viene la parte, la parte de tener obligada a una persona. Pero sí, si, si, la, si la persona no te quiere, no sí. te quiere ahora, no te va a querer ni mañana, ni pasado, ni, ni, ni en otra vida no. te va a querer. Entonces, no pueden obligar a una persona a estar al lado si no hay amor. O sea, yo digo porque. Eh, me pongo en ejemplo, digamos, yo te quiero a ti, somos pareja, yo te quiero a ti, pero tú no me quieres, no pruebas ni un sentimiento, yo te hago brujería a ti. Yo pienso que el día de mañana me voy a, sen a sentir mal porque digo, oh, diablo, estoy obligando a esta mujer a que esté conmigo, le estoy haciendo una brujería para que esté obligada, pero, pero en fondo, en fondo sabemos que tú no tú me sabes, quieres. Exacto, y es feo, creo que sea más feo aún, o sea... Sí. saber que esa persona no te quiere y tú la tienes a tu lado porque le has hecho algo y ha funcionado, digamos, ¿no? Porque hay quien cree que no funciona, ¿no? Pero el saber que tú estás con alguien que no te quiere al 100%, o sea, que está contigo por por algún motivo. Por algún motivo. En general, eh, brujería o no brujería, o sea, amémonos, porque no estemos con alguien que no nos quiere. Porque Eso ahí viene es. la palabra chantaje. Porque hay muchas de las personas que a veces están juntos, relaciones que están juntas por chantaje. También, sí, es todo cuestión de, de autoestima, de dignidad. Eso es lo fundamental. Como Siempre a la final llegamos al mismo tema. O sea, si tú te amas, no, no vas a querer que alguien esté contigo o por brujería, o por un hijo, o por otros motivos. Simplemente quieres a alguien que esté contigo porque te ama, porque ve dentro de ti esas cosas que tú ves. Claro, Entonces, obviamente. Siempre obviamente. vamos a llegar al amor propio, siempre. Siempre. O sea, bueno, yo pienso que eh, primero de todo tendríamos que querernos nosotros mismos antes de hacer una maldad a otra persona, porque pienso que a fin de al cabo. Eh, no nos gustaría que a nosotros también nos hagan estas maldades, sí. porque a la final, tú sabes, como dijiste primero, está la palabra karma que existe. También. Que lo que haces hoy, el día de mañana, menos pensado la, la pagas. Y si tú no la pagas, lo pagan tus hijos. Y ahí están las consecuencias. Exacto, porque la vida a la final es como un boomerang y, y regresa a ti, regresa a ti, todo eso que tú haces. Entonces, por eso es bueno pensar en las consecuencias. Claro. Pero creo que a veces eh, también est están las personas que están en una situación tan drástica que de pronto piensan, yo no puedo vivir sin esa persona. ¿Okay? Claro. Han llegado a, a tal punto que necesitan hacer algo así, necesitan. Y allí eh, no, tampoco no los podemos juzgar porque a la final eh, es, es el mundo en el que ellos viven, que no logran ver. En otra, de otra manera. Claro, es que, sí. es que ¿sabes lo que pasa? Eso es. Bueno, digamos que son personas que, que a lo mejor habrán tenido algún trauma por dentro, que a lo mejor no se sienten queridos y por eso es que a veces obligan a las personas a que debemos estar, porque no, porque yo te amo y tú tienes que estar para toda la vida conmigo. No, eso es mucha mentira, mi gente. Porque así como el amor llega, el amor se va. Si tú no lo sabes mantener ese amor, ese amor se va. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Entonces, ahí está, la, ahí está la parte donde que si tú no, la, no sabes mantener ese amor contigo, ese, ese amor se te va y después de que se te vaya, vienen los arrepentimientos. Y cuando viene el arrepentimiento, tú lo que quieres es tener obligado. Como que dice, eso tiene que estar a mis pies ahí, ¿me entiendes? Ah, sí. Y, y no, no funciona así. Sí, sí, tú sí, alguna sí. vez has estado o has tenido a, a alguien así, viceversa, digo, sea, tú o la pareja enamorada, o te hayan tenido, alguien querido tenerte obligada, o tú hayas querido tener obligada a una persona, o obligada. chantajear a una persona en tu juventud, en tu juventud así pasada, <laughs> pasada. A ver, a ver, a ver. De pronto, obligado un, en un cierto modo, de pronto el padre de mi hija quería como hacer esa, hacerme sentir obligada porque había una niña de medio. De o pronto. sea, digamos entre, en la parte tuya ya digamos como que ya no había amor con el papá de tu hija. Claro. Tú querías separarte. Sí, 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 sí. Okay, te quería separar y él quería obligarte a ti a que esteses por medio de claro, la hija de ustedes. no se puede, no se puede no. romper la familia porque hay una niña. Entonces, ese era como el chantaje que te dices tú, ¿no? Como la obligación que él quería ponerme, pero no. Claro. no. Es que, bueno, a, 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 yendo a este punto, tú sabes que eso, yo pienso que eso existía tiempos atrás, en los tiempos de nuestros abuelitos, bisabuelitos, bis, 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 que obviamente haces una familia y esa familia tiene que ser hasta, hasta que nos muéramos, hasta que la muerte nos separe. Sí. Estamos en esos tiempos. Ahora estamos en otros tiempos, ¿me entiendes? Porque en esos tiempos antiguos, yo pienso que la traición las perdonaban ellos. Sí, perdonaban tantas cosas: traición, maltrato. Todo. Eh, de todo, de todo. Eh, eh, muchas sí. personas que hasta han sido sumisas, que están ahí, 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 y, y siguen, tercas, sí. siguen. Y aunque sí no parece, pero algunas culturas hoy en día todavía, todavía están con esa mentalidad cerrada. O sea, entienden que es algo malo, que son cosas malas, pero no saben cómo salir de allí. Claro. Siguen siguen esa parte. No, sí, pero, sí, sí, eh, sí. bueno, yo pienso que. Te... <risa> <risa> Diablo, pero, oye, y miren internet. <laughs> Síganos en las directas, por favor. Abramos la mente abramos Sigan la mente mujeres sin tabú así mismo no abran solo la mente Ah ya ya se fue por el otro no hotel. me equivoqué en palabras iba a decir no abran solo las piernas abran la mente señores ay, eso ya. tienen que abrir las piernas abran luego después de abrir primero la mente ay ay Ay, Dios mío, ay, Dios mío, de verdad que sí, de verdad que sí, mamá mía. ¿Y sabes qué otra cosa también se usa mucho como prácticas esotéricas? El tarot. Ah. ¿El tarot sería? O sea, leerse las cartas. Eh, Esa es otra práctica. ¿tú, cre también. ¿tú, cre ¿Tú crees en eso que te leen las, las cartas? No, pero yo conozco muchas personas que para tomar decisiones, ellos se van a hacer leer las cartas. Se hacen o las de... manos. ¿Tú te has hecho alguna vez leer la mano? Jamás en la vida. Jamás yo en la no, vida. en la mano no. Las cartas sí me he hecho leer, pero no. La, la pero mano ¿Sabes, me... ¿sabes que eso, eso de las cartas son, son las videntes, no? Me parece. Si no me equivoco. Sí, ellos deben tener tener un, un, un don, digamos. Sí, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo hacen a tener este don? Ah, yo pienso que eso, eso, te digo la verdad, yo pienso que para mí, para mí, para mi criterio, eso pienso que no existe. Simplemente, déjame ver aquí, Carlos, te pasas. <laughs> Sandra, Inés, Sandrita, Sandrita que nos está escuchando, Sandrita que nos está escuchando por ahí. Espérate, bueno, así que vamos a una pequeña pausa, vámonos a una pequeña pausa. Y comenzamos con este argumento, ¿ya? Vamos ahí, vamos ahí, vamos sí, ahí. Sí. Ok, 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 bueno, así que ya regresamos de una pequeña meditación con... con <laughs> iba a decir con Sandra Inés. Diablo, Sandra, te, te colaste de aquí en esta directa, por favor. Sal de aquí, Satanás. <laughs> se nos metió. <laughs> se nos metió. No, se, se, que... te, se te metió. A mí no se me ha metido nada todavía. <laughs> ah, ya. <laughs> Bueno, Antes de eh, que me olvide, Carlitos. Tenía que saludar a dos Fernandos. A dos Fernandos. Saluda, oh, diablo, aquí Roma está lleno de Fernando, Dios mío. Sí, de Dios verdad. Dios mío. Bueno, ellos saben cuáles son, ya. Ah, ya, yeah, ya saben <laughs> cuáles son esos Fernandos, ya. Ya saben cuáles son. Bueno. Acá hay otro. Acá hay otro Fernando. Ay, aquí hay otro Fernando todavía. Bueno, Saludando a tres Fernandos. Saludando a tres Fernandos por ahí. Bueno, segui bien. seguimos en el argumento que estábamos. En el argumento sí. que estábamos. Eh, Estábamos en la parte interesante. De, 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 de la, leer las cartas, leer las, las manos, manos. La, evidentes serían ellos en teoría. Sí, 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 sí. Tú dices que no crees en estas cosas. Yo no creo, yo pienso que, ¿sabes lo que pasa? Pienso que sea más que todo... sea que ellos como que te adivinan, como que te adivinan, como que ya en la manera como que tú te expresas, de cómo te expresas, cómo hablas, ellos como que... Ellos, como que fueran una. una Son como psicólogos. Como, eh, como psicólogos. Pero espera. Te analizan y de, de lo que te van analizando, de lo que tú vas diciendo, diciendo ellos te tiran la tuya, te dicen. Tú vas a hacer esto, tú vas a encontrar el amor de tu vida tal día sí. y esto Depende a lo que tú dices. Eh, eso pasa cuando tú eh, vas donde alguien que no conoces. Claro. Ok, porque es, eh, hay muchas personas que quieren estafar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te hacen preguntas. ¿Por qué viniste aquí? ¿O ¿Cuántos años tienes? ¿Eres casada? Entonces, te hacen una serie de preguntas para analizarte como los psicólogos. Y en base a lo que tú les dices, ellos van. Y te, te dicen algo para cogerte tu dinero, ¿no? Y atención, no hay que caer en estas estafas, cuidado, cuidado. O sea, yo sé que a veces uno está como desesperado porque de pronto estás pasando por una situación, no hay que juzgar, ¿eh? A veces claro. hay personas que están pasando por una situación que puede ser una enfermedad, puede ser un amor no correspondido y estás muy triste y no sabes cómo salir de allí. Entonces recurres a estas prácticas. Y entonces claro. la otra persona se puede aprovechar. Por eso mucho cuidado. Traten si, si necesitan usar estas herramientas, porque al final son herramientas, ¿no? Si alguien cree en esto, sí lo pueden usar. Pero que alguien que sea alguien conocido. Yo te digo, porque yo conozco a alguien de mi familia que hacía esto antes, ya no lo hace. Era un vidente. Eh, perdón, era uno que te leía las cartas. Es una persona que eh, siente. Porque nosotros, como yo siempre digo, no, somos parte del universo y estamos conectados espiritualmente, ¿no? Si, quien cree en Dios, quien cree en el universo, que cada uno tiene sus creencias, estamos conectados. Y hay personas que tienen ese don, que es, es como que si estuvieran más conectados aún, que logran ver y sentir más las cosas. No sé si a ti te ha pasado cuando conoces a alguien, tú sientes esa energía. Si es buena o mala. A mí me pasa. Bueno, a mí me, pasa, a mí me ha pasado saludos a Paurelis, Paurelis Botaban. No sé de qué parte del mundo nos esté viendo, pero bueno, saluditos. Uh -huh. eh, bueno, a mí me ha pasado, sí, cuando digamos hay personas que, te, que ya te, ya al saludarte te están trayendo una mala vibra, te transmiten sí. una mala vibra, todo, o, buena. o buena vibra, tú sabes que dices. Ahí no es. Ahí, ahí no es. Hay que alejarse. Pero hay personas que cuando te transmit, transmiten la buena vibra, ya con la alegría, el entusiasmo, sí. tú sabes que dices, wow, esta persona hay que tenerla ahí bacana porque sí, es buena esa, vibra. Esa. Pero hay, sí. gente, hay gente que a lo mejor te viene con una mala vibra, que, que tiene la cara como el cubo, punto, punto, <risa> punto. <risa> el cubo. Como el cubo. Entonces tú ahí es cuando dices... Ah, hay que tenerle a esta persona porque me entiendes, no, no te transmite. Sí, 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 que te sientes como esas cosas de decir no, de lejitos, porque es, aquí hay algo que no. Claro. Que no. Y por qué? Porque somos esa energía y nosotros lo sentimos y entonces hay estas otras personas que tienen como más, ¿cómo se dice? esvilupado en español. El, el senso. El, el sentido. El sentido. Lo tienen más evolucionado de nosotros. O sea. Es, no sé, no me viene la palabra, pero es más esvilupato, ¿no? Extraterrestres. <laughs> Sienten un poco más y logran ver. Hay personas que logran ver. Pero esos eso serían videntes, ¿no? Exacto, los algo videntes. Así. Y ellos logran decirte realmente y, y se comunican un poco más, se conectan espiritualmente, ¿no? Yo creo también mucho en los ángeles. Sí, pero ok, tú, bueno, ya aquí vamos a un de lo que tú dices, es, nos conectan espiritualmente. Y yo te voy a poner un caso. Sí. Mío mismo, que una vez, a mí me invitaron una vez a una, a una iglesia, no sé, no sé, eran pastores. No, sé, no me recuerdo de qué cosa era esa iglesia. Sí. Yo entré adentro. Sí, yo ni modo que salieras afuera, ¿no? <risa> <risa> bueno, yo entré, yo entré a esta iglesia. Ya. Yo vi, yo veía ya había gente que te ponía la mano, te ponía la mano, perdóname, perdóname un momento, un segundo. Sí. Que el, el, la producción tras de cámara como que se nos fue y se olvidó que, que existimos aquí. <laughs> okay. Bueno. Eh, Ahora, la cuestión es esta. Yo entré a esa iglesia y, y veía que esta gente así le ponía la mano en la cabeza y como que comenzaban a, a decirle cosas. Y después de un momento yo veía que todos salían llorando. Digo, ya. pero ¿qué es? ¿Qué pasa ahí? Digo, ¿qué, ¿Qué les hacen para, para decirle.? Y eso serían como personas como videntes, y, pero ellos, esos pastores dicen que, que reciben la palabra de Dios por medio de ellos, que Dios nos habla por medio de estas personas, ¿no me entiendes? Sí, sí, así, hay, hay muchísimas. O sea, vendrían, hay a ser así, tipo, vendrían a ser así, tipo los videntes casi, ¿no? Sí. O sea, hay los que realmente dicen que logran conectarse, ¿no? Con algo más grande de nosotros. Pero nosotros cómo sabemos. Es eso, porque por otra parte juega la psicología, como decíamos antes, ¿no? A veces en realidad no hay nada de esto. Claro. Simplemente, o sea, se aprovechan de las personas que necesitan. Y justamente esas personas que necesitan, de pronto, eh, psicológicamente... Se sienten como liberados y se liberan y lo hacen y, y se dejan llevar. Yo creo que podría ser eso por un, por un lado, como podría ser por el otro lado, que en realidad che, nosotros no conocemos al 100% claro. este mundo. O sea, podrían haber muchísimas cosas que no conocemos. Claro, es que es un mundo, como tú dices, <laughs> un mundo demasiado amplio y sí. para, poder, para poderlo entender es muy difícil porque si entras en una teoría ahora. De esa teoría te va a llevar a otra y de otra te va a llevar a otra que nunca vas a terminar de entender a la final. Porque por, por ejemplo yo pienso de estas personas así que lo que te estaba explicando, yo tuve la curiosidad, ojo, sí. tuve la curiosidad y dije, bueno, yo también quiero que me que me hagan eso, dije para ver qué, qué es lo que me dicen, para ver qué ¿Sí, es. Probaste. Sí, sí, probé. Ah, y, y quería ver qué es lo que te dicen ellos para para, para, para ver por qué salen esta gente llorando, porque a mí sí. me llamaba mucho la atención ver así, ¿no? Claro, la curiosidad. Así. Entonces, entonces yo fui ahí, me estaban, dizque, comenzaron a, a decirme cosas, cosas, y en pocas palabras, ella, ellos con, con las palabras que te dicen, ellos entran adentro, dentro Exacto. de ti, entran dentro de ti. Como quien dice como te llegan a tus sentimientos, como que como que no tocan yo, fibra, como dice Sandrita. To, así, tocan fibra, tocan <laughs> fibra y o sea, yo yo lo voy a decir la palabra ahora, pero no sé si me equivoco, o me corriges o me corrigen por ahí la gente que está en vivo o después que lo vayan a ver la transmisión. Sí. Yo pienso que como jue, como que juegan un poco con tus sentimientos. Y sí. te dicen te dicen, te dicen tantas cosas que a lo mejor que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, pero te dicen tantas cosas te que, que te tocan, sí. que de tantas cosas hay una que a lo mejor la estás pasando y ahí es cuando estas personas se sienten identificadas por una media palabra que te dicen, te sienten identificada y ellos ya perciben, porque uno claro. como ser humano a veces percibe lo bueno y lo malo, sí. entonces ahí es cuando ellos perciben y, y ven que la, la persona está como que ya acogiendo esa, esa esa fibra, como dice Sandra, ¿Sí? tú. Eh, bueno, entonces, ahí es cuando comienzan a decirte más cosas, más cosas, y saben ya dónde, dónde te van tocando, están, dónde te claro. están... Claro. Es como, como se dice, ¿no? Eh... En teoría de psicología. Eh, bate el clavo a, hasta que esté calientito, ¿no? Claro. Exacto. Ellos te, te te encontraron ese punto débil y ahí están, dale y dale y dale hasta que tú llegas al punto de sacar todo eso que tienes. Claro. Y entonces dices, uy, de verdad, ellos sí, sí se conectan, ellos sí eh, entienden. ¿no? Y tú sabes, yo porque yo he preguntado, yo he preguntado, mira, a la, a la ex suegra mía, una vez, yo le, yo me llamó la atención eso porque yo le vi a ella, fue, a la uh -huh. ex ex, ¿eh? Entonces no, yo le vi así, salió llorando, y, uh -huh. y yo le pregunté, digo, ¿y qué le uh -huh. dijeron que le hicieron llorar? Dice, no, porque me, me, me dijeron tantas cosas de que yo había pasado en mi pasado, tantas cosas que pasó por aquí uh -huh. por allá. Uh -huh. Que solo yo sabía. Todo eso me dijo así. Pero yo en realidad, yo después cuando me hice hacer eso, yo dije, ellos simplemente están jugando con, con tu psicología. Exacto. Sí, muchas más. veces sí. Están jugando con eh. eso. Ellos te van diciendo tantas, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, hasta cuando ellos sienten, ellos sienten esa... Esa, esa pequeña cómo te puedo decir ese escalofrío que, que nosotros votamos a veces cuando te tocan un punto sí. donde te coges en granos como que dices diablo ahí de ahí de ahí es donde ellos sienten eso y de ahí es cuando comienzan ahí como tú dijiste no ahí te comienzan a tirar el clavo ahí hasta, no sueltan <laughs> no sueltan hasta que tú tires mocos <laughs> y después sí. salimos de ahí nosotros todos bien, bien creyentes ya sí. me dijo lo que tenía que decirme <laughs> y a mí me sí. dijeron muchas cosas pero yo dije ellos, di ellos me dijeron lo que yo se quería, es o sea, lo que yo quería escucharme que me dijeran. Es verdad. ¿Me ¿no? e sí. Eso es lo que te dicen. Sí, 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 ¿Me entiendes? Sí. Es como que, por ejemplo, tú ahora, tú vienes acá a la radio y, y yo te digo un poco de cosas, te halago, te halago, te halago, te halago y tú, tramite esos halagos, tú quieres es escucharte, ser halagada hasta el máximo. Claro. Entonces, después, cuando tú sales de aquí, dices... Uy, uh, yo soy el máximo, porque tú querías sentirte escuchar. Claro. Eso me entiendes. Sí, sí, sí. sí a sí, eso sí. viene toda esa vaina. Es la, la, Lo que se llama lo que es la. Se me olvidó el nombre. <laughs> eh, Los videntes. Los videntes casi. Ah, sí. Y a la final son cosas que podemos hacer solos, ¿eh? con meditación. No claro. sé si tú has probado alguna vez a meditar. Sí, la meditación sí, uno lo hace. Uno lo hace como dices, tú lo podemos hacer tran tranquilamente nosotros mismos. Basta que uno se encierre en su cuarto. No solamente en su cuarto, sino que mientras te bañas, uh -huh. mientras tienes tu pequeño espacio de solitud, tú lo puedes hacer. ¿Sí? Puedes meditar en cualquier parte. Porque donde estés. nadie te va a conocer más, mejor que tú mismo. O sea, la cosa mejor es usar la meditación para, para desahogarte porque solo tú sabes esas cosas que tienes dentro lo que claro. te hace daño, tus sueños, lo que te hace bien. Entonces, a la final, che, no sirve, no sirven esas otras cosas, aunque sí, hay personas que no lo saben hacer y entonces recurren a esto. Y es un modo de liberarse, a la final, bueno, cada quien busca su manera, ¿no? Claro, obviamente. No, yo muchas de las veces sí me pongo a meditar un, un poco porque es muy bueno, porque también meditando... Te das cuenta de a lo mejor de, de lo que estás haciendo equivocado, lo que no haces equivocado, y para, para esos pequeños errores a lo mejor que cometes, pues meditándolo puedes hacer mucho mejor, sí. todas esas cositas. Sí, sí, sí pues y después hay muchos tipos de meditación: hay los que son para reflexionar, como dices tú, y hay esas que son para recargarte de energía, y unas que son lindísimas. Eh, ¿Las que son para recargarse cuáles son? Me parece que es la que, bueno, no me quiero equivocar, corrígeme, es la que tú haces de ir al gimnasio o, o es otro tipo de. No, hay unas que, por ejemplo, visualizas. Es visualizar. Visualizar ¿Ya? cosas y, y pensar en algo positivo. Y entonces tú te recargas de energía positiva. Es un, un tipo de meditación mm. diferente. Hay las que son para reflexionar. Y hay las que son para recargar, recargarte de, de energía. Pues. Bueno, entonces, también hay unas que son para los objetivos. O sea, hay, es un mundo. Yo descubrí <laughs> hace unos dos años este mundo. Y en realidad es muy interesante. Y trae muy buenos beneficios. Hay muchos estudios que dicen que la meditación hace súper bien a la salud mental y, e incluso física. No sé sí, si sí, alguien yo es, ha escuchado de Joe Dispensa. Ya. El tipo se ha curado físicamente solo con meditación. O sea, lo que el cerebro puede hacer es increíble. Solo tenemos que aprender. Claro, es que, es que tú sabes que nosotros, nosotros como seres humanos, podemos hacer tantas cosas. Muchísimas. Dios, Dios nos ha dado la capacidad de hacer tantas, tantas cosas. Solo que lo Triste usamos para hacer estupideces. Hace Así mismo, <laughs> lamentablemente, lamentablemente nosotros como seres humanos a veces nos ponemos límites. Sí. Y con, poniendo esos límites, obviamente nuestro cerebro va a trabajar hasta donde nosotros queremos que trabaje, porque Exacto. a lo mejor a lo mejor hay algún objetivo que nosotros podemos decir lo, lo podemos hacer solo hasta ahí porque yo más de ahí ya no puedo hacer ya ahí ya donde tú te pusiste un límite y tú sabes es, y tú sabes que de ahí de esa raya tú no vas a subir más porque ya tú lo deci decidiste no hay, quien ve, no hay quien venga y te diga tú lo puedes hacer no porque sí. ya tú pusiste esa raya y ya no vas has dicho una cosa súper, súper importante porque ahí vemos no por qué eh, Joe Dispensa pudo curarse de una enfermedad grave porque él decidió creer y decidió hacerlo. Porque hay personas que facturan, personas que logran sus objetivos y otras personas que se quedan allí y no logran. Todo es la mentalidad. Todo claro, es creer claro. en eso que sí. Que sí y los límites que tú te pones. Claro, porque como te dije primero, nosotros, el, eh, la mentalidad de nuestro cerebro, nuestra mentalidad, se, es enorme. Es enorme, mi gente, enorme. Que, que O sea, es un mundo, nuestro cerebro es un mundo, es, sí, un, mundo, es un mundo, es un mundo, es, no un mundo, es un universo, es un universo infinito. Que, que, que desarrolla tantas cosas, solo que ahí está solo entre eh, nosotros mismos, cómo queremos utilizar nuestro cerebro. Así. ¿Cómo, cómo queremos utilizar nuestra mentalidad, porque si nosotros queremos utilizar una, nuestra mentalidad para estupideces... Para hacer oye, cosas malas. Para hacer cosas malas, a ah, eso nos lleva. Exacto. ¿Me entienden? Sí, 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 sí. Bueno, Mr. Vicky, nuestra viquita de mujeres sin tabú, la más dura, dice hoy por ahí. ¡Oye, solas! Eh, hay que saludar a Carmen. A, a ver, a Carmen. ver, espérate, espérate, espérate. No, sola, perdón. Sol, ¿Cómo, que solas, ¿cómo sí. que solas? Ay, mi amor. <laughs> Te voy a cachetear, por favor. Sir. Quería oh decir que God. hoy no tengo mi 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 compañera Carmita. Un besito. Dónde está sí, Carmen? ¿Dónde para el está? El próximo lunes estamos nuevamente juntas. ¿Dónde está Carmen? Por, Pero por, me dejaste por, en buena compañía, ¿eh? Por Instagram, por Instagram está. Por in... No, no está, no está la Carmita. Bueno, igual la saludamos. Bueno, <laughs> Carmita, ya tú sabes. Se fue. Se ¿Por nos ¿Qué fue? no escucho? ¿Qué se fue? Se fue el audio. Se fue el audio, mi amor. Si usted no la está moviendo, como, como, como. Oye, oh, yo no la estoy <laughs> moviendo. Seguramente, seguramente se movió el, hice, el, le el le conector, ¿se escucha? Mucha energía. Mucha energía, demasiada <laughs> energía. ¿Regreso? Ya, ya, ya. Ay, se va y se viene. Se va y se viene. Esas son las malas vibras. A ver, ¿qué pasó? <laughs> Fuera, mala vibra. Fuera, fuera, por favor. Movimos las energías. <laughs> Movimos las energías. Ay, ay. Bueno, así es, mi gente. Eh, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Mujeres sin Tabú. Y esta vez nos hemos encontrado aquí quien te habla: Carlos Ríos y Vicky Borbó, sí. la conductora de Mujeres sin Tabú, mi gente. Bueno, chicos, los esperamos como siempre para el próximo lunes. Nos vemos la próxima. ¡Let's go, go!